Al día con la vía, los avances de su corredor vial. Al día con la vía, entérese de las noticias de la concesionaria vial Montes de María. Al día con la vía, lo que usted debe saber del corredor vial Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto, Cruz del Viso. Bienvenidos a una nueva emisión de Al día con la vía, el programa radial de la concesionaria vial Montes de María, en el que les contamos los avances de nuestro proyecto en la región. Orgullosos de que los Montes de María produzcan iniciativas únicas de emprendimiento, hoy queremos contarles de las nuevas experiencias de la Unidad Productiva de Mujeres Tejedoras que apoya nuestro proyecto. También conozcan algunas de las sorpresas que preparamos para ustedes en la nueva versión de nuestro boletín informativo en su edición número 15. Noticias. La Asociación de Mujeres Tejedoras Montemarianas, unidad productiva apoyada por nuestro proyecto, sigue participando en las ferias de servicios promovidas en el departamento de Bolívar para mostrar y vender sus productos, inspirados en figuras e instrumentos usados por las culturas prehispánicas Zenú y Malibú. Esta vez, la asociación estuvo en la Feria Regional de Emprendimiento de las Víctimas del Conflicto Armado, realizada el jueves 15 de agosto en Cartagena, y que fue organizada por la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Trabajo, Prosperidad Social y el SENA. Carmen García, una de las integrantes de la asociación, nos contó su experiencia. Esta actividad nos ayudó muchísimo porque, además de vender nuestros productos, nos dieron también capacitaciones que nos ayudan a ir avanzando en medio del proyecto. Nos relacionamos con muchísima gente de otras partes del país que nos ayudan a las relaciones sociales e intercambiar conocimientos con ellos. Entrevista. Este mes salió al público la nueva edición de nuestro boletín trimestral Al día con la vía, una revista donde les contamos los eventos más importantes de los últimos 3 meses, les explicamos en detalle nuestro avance y exploramos las actividades turísticas y culturales de la región. Hoy les contaremos sobre la iniciativa turística que encontramos en San Jacinto para promover a los gestores culturales y ecoturísticos del municipio. Para que el pueblo vallenato se enamorara de San Jacinto, el compositor Adolfo Pacheco escribió en los años 70 la canción La Hamaca Grande, dejando contemplar ligeramente toda la riqueza de su pueblo natal. Aunque este clásico era solo para que se reconociera la autenticidad de la vertiente vallenata que florecía en esta zona de Bolívar, en la actualidad nuevos gestores culturales han retomado esa motivación para enamorar a turistas nacionales y extranjeros de la riqueza cultural y natural de San Jacinto. Le hago la visita para que me acepte la invitación. Ese es el caso de San Jacinto Travel, la promotora de turismo creada por Corpo Fodesco para resaltar los atractivos culturales y naturales de la zona. Eduard Guerrero, director ejecutivo de la corporación, explicó lo que encontrarán los turistas que se interesen por la ruta. Tenemos una ruta que se llama San Jacinto Cultura y Tradición de los Montes de María, la cual contiene diversos atractivos en el municipio. No es una ruta que estamos implementando para que solamente vayan a ver, por ejemplo, las imágenes al museo. No, es un turismo donde el visitante podrá interactuar con personas de la comunidad, con gestores culturales, con emprendedores culturales en su quehacer diario. En pocos meses, un centenar de turistas ya ha realizado el recorrido, en el que aprendieron a tejer en telares verticales, practicaron senderismo, ciclomontañismo y caminatas ecológicas para finalmente contemplar las magníficas vistas de las montañas cercanas al Cerro Emaco. Toda la ruta está pensada para que el turista viva una experiencia inolvidable. Así lo concluye Eduard Guerrero. Eso le gusta mucho a los turistas porque hoy en día el turismo es vivencial. No queremos ir, como digo yo, sí, vamos al museo, pero el museo tú ves la imagen. Está bonita la imagen, pero no te genera esa compenetración con la gente. Bonito tú bailar, te coges las niñas a bailar o el niño te coge a bailar. Vivenciarte la cultura. Al transitar por una vía en concesión, tiene derecho a la atención sin costo las 24 horas de los 365 días del año de servicios ante incidentes y emergencias, inspección vial, ambulancia, grúa, carro taller e información permanente sobre el estado de la vía están a disposición de nuestros usuarios a través de la línea 316-295-4845 y numeral 270 para usuarios Claro. Puede solicitar los servicios. El boletín trimestral pueden encontrarlo en nuestras oficinas de atención al usuario ubicadas en el Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y Calamar, así como en diversas actividades que hacemos en el corredor.
Para mantenerse conectados con nosotros, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter somos @concesionmm y en Facebook e Instagram nos encuentran como Concesionaria Vial Montes de María. Hasta aquí llegamos a nuestro programa Al Día con la Vía. Nos escuchamos el próximo mes. Gracias por acompañarnos. La movilidad es de todos. Gobierno de Colombia, Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura. Y hasta aquí, Al Día con la Vía. Para conocer las noticias y avances del proyecto Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso, una producción de la concesionaria Vial Montes de María. Los esperamos en nuestra próxima edición.